Hace Uchales tierra de campeones, de rallies. Uno de ellos es Antonio, cuya historia con este deporte comenzó hace más de 20 años. Yo con estos tipos de coches ya corría, me he tirado bastante tiempo corriendo rally, con coches normales de... Y claro, ya los vi y es un coche que es muy competitivo, vale incluso el mantenimiento menos que los coches, va solo, en los otros son dos personas. Y me interesé y cambié un coche de carrera que tenía de rally, un Clio, por el primer Carcross. Y desde entonces ha sido un vicio, he tenido 3, 4, 5, los he tenido de todas las marcas. Un vehículo muy potente que pesa poco y es fácil de conducir. Antonio nos cuenta los secretos de este vehículo tan curioso. Hay que quitarle el volante para facilitar el acceso y... Es un poco lioso montarse, pero bueno, una vez que está dentro es cómodo. Lleva unos cinturones de seguridad, luego el volante, se pone el volante y esto es la palanca de cambio y esto es fenómeno. Y arranca aquí. Un deporte en el que la preparación física es muy importante. Antonio ya siente que por su edad le es más complicado, pero seguirá al pie del cañón hasta que pueda. Físicamente exige, porque hay que estar todo el día cambiando y tiene posturas de que cansa, físicamente cansa. Yo intento tirar de la experiencia que tengo, pero el físico me traiciona algunas veces, pero bueno. Pues salgo a un caminillo, le doy un par de vueltas a tres, vengo, que tengo que corregir algo, regreso a la nave, lo pongo. Si tenemos un parón de carrera, pues suelo ir a un circuito ahí en Zafra, cuando puedo, a lo mejor dos veces a cada seis meses, tres veces, una vez, según el tiempo. Vamos a salir un poco de ahí al asfalto y aquí un poco le daré yo ahí una mina y salimos al asfalto a probar los coches. Los logros de Antonio a bordo de estos bólidos han servido de inspiración para jóvenes del pueblo. Uno de ellos es Joel. Tan solo tiene 19 años, pero lleva el rally en la sangre, algo que le inculcó su padre desde que era un crío. Teníamos allí un circuito en casa y entrenábamos y demás. Y nada, desde bien pequeño conduciendo, empecé a conducir encima de las rodillas de mi padre. Al principio empezó a correr con motos, luego se pasó a los carcross y demás. Y a él le gustó más esa faceta de los coches, empezó a competir y demás y empezamos ahí todos ya con los coches. Tengo pensado igual a ver si todo tiempo al tiempo se puede y demás y ya a ver si empezamos a competir en Campeonato de España y demás. Lo que sienten ellos al volante de estos vehículos es difícil de explicar, pero tienen claro que no hay nada que se le parezca. Que es pura adrenalina, eso es que hace falta sentirlo para saber cómo te va a reaccionar el cuerpo. Me han ofrecido salir con coche a hacer rally, pero no, porque no me va a dar la sensación. No quito de que algún día haga un rally, pero no me bajo de ahí todavía. Antonio ha logrado subirse a los podios de diferentes campeonatos, tanto regionales como nacionales, siempre acompañado de Mari Carmen, su hermana, que desde que era pequeña le ha ayudado en estas competiciones. Por ejemplo, el más reciente fue el año 2023, que he sido campeón de Extremadura de subida. Este año concretamente no, pero el otro anterior fui segundo en rally de tierra y segundo en subida del campeonato extremeño. La acompañamos siempre que puedo, desde que era una niña, desde que empezó hace más de 20 años, y lo ayudamos en la asistencia, ayudamos a ver si tiene alguien que la alquile, en fin, echamos el día, nos pasamos bien, conocemos mucha gente y muy bien. Para Antonio es cada vez más complicado competir debido a las dificultades físicas que conlleva este deporte y a la competencia de los más jóvenes. Pero su pasión es tal que, ya sea compitiendo o no, quiere estar siempre relacionado con esta disciplina deportiva. Mientras que me pueda montar en el coche, que sí es un poco complicadillo, montarse en el coche ya es un poco complicadillo. Hoy no quede muy atrás, seguiré. El vicio es muy, muy, muy grande y en el caso de que el día que no pueda estar compitiendo, estaré ligado a él porque quiero también tirarle para hacer en el pueblo un rally de tierra.
pero para cuando tenga yo 3 o 4 coches para sacarlos todos a correr, y esos son el plan de futuro. Un ejemplo de constancia y esfuerzo que con su veteranía sigue llevando el nombre de su pueblo por bandera en los distintos campeonatos de este deporte, y que seguro que continuará transmitiendo su pasión por el rally a todos los jóvenes de Aceuchal.